Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, búscanos en el grupo Actualízate y suma tu me gusta. Hola a todos, ya estamos aquí. Hoy voy a hacer unos tasks para la asociación Una almohada con el corazón y para ello voy a utilizar unos sellos de La Bella y la Bestia que he cargado yo misma y que tenéis el vídeo por el canal donde os enseño cómo cargar sellos. Eh, lo que he hecho es pegarlo a una maderita para que de esta manera poderlo estampar mejor y no tenerlo que estar poniendo y quitando de la base de metacrilato. Va a ser un tag un poquito distinto. He recortado los tags, ya sabéis que miden 16 por 7 centímetros los que hay que enviar a la asociación, aunque dentro de las asociaciones que tenemos hay algunas que no ponían requisitos, con lo cual he hecho algunos tags de este tamaño y otros más pequeños. Ahora voy a abrir la tinta de unboxing, que es la que voy a utilizar para realizar este tag. La tenía desde hace tiempo y nunca la había estrenado. Y va a ser en este vídeo tutorial el primero en el que voy a estrenar la tinta. Como veis, la esponjilla es de color blanco y no tiene, col vamos, no tiene color, es transparente. Es como una especie de pegamento que se pone en el sello para luego poder echar tinta de unboxing por encima. Lo voy a plasmar, lo voy a poner un poquito inclinado porque lo que quiero hacer es como que de, de la tetera están cayendo los corazones que llevan la. los tal de la asociación. Yo voy a hacer esto, este unboxing un poquito distinto porque no voy a utilizar tinta de unboxing ya que no puedo estar eh, haciendo mucho ruido a estas horas. Y no quiero ponerme a. a. Utilizar la pistola de calor. Entonces, lo que voy a hacer es que tenía purpurina por casa, y voy a utilizar purpurina para que veáis de esta manera también que se queda muy bonito, ya que la tinta de unboxing hace que la purpurina se pegue. Echamos y cubrimos todo el sello. Debajo he colocado una hoja para retirar luego lo que me sobre. Como veis, aunque echamos mucho, luego nos sobra bastante. Y mirad, ya tenemos nuestro sello marcado de nuestra tetera de la Bella y la Bestia. La verdad es que quedó precioso cuando lo carvé. Eh, se han puesto muy de moda lo, las cúpulas de la Bella y la Bestia, las tacitas y tal. Y yo quería hacer algo que sirviera para los sellos de la asociación. De nuevo desde aquí dar las gracias a todas las personas que habéis participado en el reto. En el vídeo anterior que os colgué el lunes, eh, el lunes pasado, eh, os explicaba que ya casi habíamos cumplido el reto. Pues bien, ya lo hemos cumplido. Aún así va a estar abierto hasta el 1 de septiembre. Y apuntaré a todas las personas porque luego ya sabéis que todas las personas que hayan participado en el reto solidario luego vamos a realizar un sorteo con materiales que nos han donado. Eh, tanto particulares como algunas tiendas que nombré en el vídeo anterior. Quiero dar las gracias a todas las personas que han ido participando. Entre las nuevas participaciones eh, hay una... Voy a nombrar de nuevo a todas las personas. Que, que han participado en esta de momento en el reto. Ya sabéis que hasta el 1 de septiembre está abierto y que cada día cambian. María Regla Rodríguez Lorenzo, muchas gracias por tus 14 tags. Sara Luque, también 14 tags. Esther Cuellar, 66 tags. Julia Marín, 173 tags. Pepi, MGD, 112 tags. Magdalena Vázquez Latorre, 3 tags. Monsecolomo Colomo González, 18 tax. Isa Rejón, 51 tax. García Carolina, 8 tax. Isabel Jorge Díaz, 3 tax. Marieta Sarrión, 18 tax. María Antonia Gálvez Rodríguez, 22 tax. Satnam García, 35 tax. Yerlin Chumpita González, 7 tax. Katy Duro Rojas, 84 tax. Rebeca Ramírez Martín, 105 tax. Diego Vara Santos, 34 tags. Patricia Castro Cuellar, 20 tags, Ana Pazo, so, 16 tags. Y yo, que he hecho 263 tags en total. Esto no quiere decir que no vayamos a seguir participando con la asociación y realizando distintos tags para ir mandando. Lo que pasa que. el objetivo del grupo es hacer retos e ir dando a conocer distintas asociaciones. Ahora empezaremos con una, un nuevo reto que espero poder abrir en septiembre para la protectora huellas. El que quiera apuntarse y enviar artesanías a la protectora huellas pondré cómo va a ser el reto dentro del grupo. Así que ya sabéis que en el grupo actualizate podéis encontrar toda la información y lo pondré a partir de septiembre. Como veis es una tarea sencilla. Simplemente estoy eh, poniendo los sellos con la tinta de unboxing y echando purpurina encima. Voy a seguir haciéndolo. Voy a poner a cámara rápida porque son bastantes taxis para que no tardemos mucho en hacerlo y luego vuelvo a seguir explicando cositas. Bueno, ahora, como ya sabéis, para la asociación se necesitan que todos los tags lleven un motivo de corazón. Yo utilizo las cartulinas que me quedan de sobrantes y lo que voy a hacer es co troquelar corazones con mi troqueladora. Y les voy a ir pegando como si fuera una lluvia de corazones que salen de dentro de la tetera. Lo que hubiera sido que en la parte de abajo hubiera puesto una latacita, pero todavía no la tenía carbada, así que en la parte de abajo lo que pondré será una frase. Cada más creo que para las personas que lo están pasando mal, las frases motivadoras siempre vienen bien y más cuando este tag lo pueden utilizar de marca páginas, por ejemplo, y ver esa frase motivadora todos los días. Como veis, para pegar estoy utilizando el pegamento tombo y ahora lo que voy a hacer es con unos glitter que me, eh, que me regaló Mercedes Carrión, voy a enmarcar los bordes haciendo que quede todavía más llamativo el, el tag. Voy a hacerlo con todos, así que os lo dejo a cámara rápida. lo que voy a hacer es un poquito de lettering para hacer las frases que voy a poner en la parte de abajo de los álbumes eh, lo voy a hacer primero con lápiz y luego voy a repasarlo en la parte de arriba o bien con pintura 3d o bien con rotulador metalizado la verdad es que empecé con el rotulador metalizado pero vi que no me gustaba cómo quedaba el resultado y al final acabé Haciendo todos con pintura 3D de la marca Plascolor, que la compré en un bazar. Como sabéis, la marca Plascolor es de la marca MP, así que es bastante económico. E, igualmente no voy a dejar todas las frases para que veáis cómo voy haciendo una por una, sino que voy a ponerlo en cámara rápida. Os dejaré también próximamente en el canal algunos vídeos de lettering para que veáis como he ido mejorando porque la verdad es que esto fue casi casi al principio de empezar con el lettering y tenía que estar utilizando el lápiz ya lo utilizo pocas veces la verdad Bueno, y mientras voy poniendo el resto de frases a los tags, voy a nombraros las webs o personas particulares que van a donar materiales para sortear. Eh, la primera que se ofreció fue Susi Albar. Ella tiene una página web donde Spain Carving, donde hace sellos personalizados. Y nos va a donar uno de esos sellos personalizados. Creo que en concreto nos va a donar un sello de unada. Así que muchas gracias, Susi. También Mercedes Carrión es otra de las personas que nos va a donar material. Tiene una papelería, se llama Papelería Cosmos, que está situada en Alcorcón. Yo os he hablado muchas veces de ella en la en el grupo de Artualizate y también en algunos de mis vídeos porque la verdad es una persona que siempre está siendo muy solidaria con los demás. Así que ella es otra de las personas que nos va a donar algo de material. Pilar Nancy, me puse en contacto con ella, es una chica que vendía a través de una página de Facebook. Me puse en contacto con ella porque hacía mucho que no la veía por los grupos. La verdad es que está malita. Desde aquí un besazo bien fuerte, Pilar, y esperamos que te recuperes. Y también quedó conmigo en que iba a donar algo de material para las personas que habían participado en, la, en los TAP para las asociaciones. Eh, otra de las personas que es particular y que va a donar también... A la para los tags es García Carolina, que quedó en donarnos un mini álbum. La verdad es que García Carolina ha ayudado muchísimo en los tags a la hora de buscar sponsors para este tipo de reto solidario. Se puso en contacto con eh, Cookie Cosas y DI Arte. Son dos webs o dos tiendas grandes de manualidades. Cookie Cosas tiene preciosidades en su página y de arte no se le queda atrás, os invito que vayáis y les compréis, porque sinceramente si una web, aparte de tener buen material, aparte de tener buenos precios encima de Solidaria, para mí se merece todos mis respetos y por supuesto toda mi confianza a la hora de comprarles. Así que nada, esas dos webs, esas dos tiendas de manualidades también van a donar material para los tags y por último Monse Colomo que se ofreció a donarnos un flipbook y ya sabéis que los flipbooks llevan dentro algunos materiales de de scrap eh, o materiales de manualidades así que estoy segura de que os van a encantar Muchísimas gracias a estas siete personas que han donado. Ya sabéis que hasta septiembre va a estar el reto abierto y que luego va a haber más asociaciones y se necesitan también promover este tipo de cosas. Así que el que quiera seguir donando para el resto de asociaciones, por supuesto que se ponga en contacto conmigo. El que no haya donado en esta causa, pero quiera donar en otras causas, también que se ponga en contacto conmigo. Así que espero que tengan muchas propuestas y muchos mensajes de mucha gente que aunque no pueda hacer tags porque no tiene tiempo, etcétera, pueda hacer un proyecto que se pueda donar para las personas que están ayudando a la asociación, que yo sé que no lo hacen por los sorteos que se están proponiendo, pero que siempre viene bien premiar a estas personas que ayudan sin pedir nada a cambio. Así que nada, como veis ahora en los tags ya estoy utilizando la pintura 3D. Queda bastante bien. Me costó mucho hacer lettering con este tipo de, de pintura. Así que nada, al final lo que hice fue letras normales, escribir frases. Os lo adelanto también para que no se haga eterno. Muchas gracias por escuchar todo el vídeo. Porque a partir de ahora... Eh, bueno, ya lo que queda es enseñaros el final de los tags. Así que, aunque espero que terminéis de ver el vídeo, me encantaría que dejáis algún comentario y dijerais qué os parecen los grupos que tienen asociaciones o retos solidarios. Bueno, como veis ya casi estamos terminando. He utilizado distintas pinturas de la marca Plus Color. Son pinturas en 3D. La verdad es que son botecitos bastante económicos. Yo los compré en principio para hacer perlas. Eh, creyendo que podían compararse a los nubos. La verdad es que no, que no sirven para hacer perlas porque se quedan como gotas de pintura un poco feas, pero sí que sirven para escribir en 3D, con lo cual eh, es un uso que que queda igual de bonito y que a la hora de dar volumen en algunas partes de los tags, etc., queda uh, muy bien. Así que las recomiendo y además son baratas, tienen unos colores muy, muy bonitos. Ya sabéis o habéis visto en otros vídeos que yo me he comprado también los nubo. y eso sí que uti los utilizo también para dar 3D a lo, sobre todo a los troquelados, como si utilizara oh, el Gloxi, y también para hacer perlitas. Pero en verdad, los de la marca Plascolos no sirven para hacer perlitas, no quedan bien. Pero bueno, si os dais cuenta, en... queda genial y se escribe muy bien con ellos, ya que tienen una punta muy fina en la parte de delante. Mm -hmm. Bueno y así es como nos han quedado los tas para la asociación en total unos cuantos. Bueno y hasta aquí hemos llegado. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de suscribirte a mi canal, darme gusta en la manita de debajo y seguir compartiendo para que yo siga creando. Además puedes buscarnos en el grupo Actualízate que os dejo el enlace en la descripción, en las páginas de Facebook, Twitter, Instagram o bueno, en cualquiera de mis blogs. Muchas gracias a todos por estar aquí un día más y un besazo. ¡Muah!